Molinari llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Con Scott Duramax es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. Hay que ver para creer. Ponga vida a sus comidas, porque Iris le pone corazón. En la mesa tentadora. Maicena Iris le da vida a sus comidas. Maicena Iris, un producto natural con tradición de pureza. Iris. Disfruta de la compañía de tus amigos, de tu familia, de los seres queridos, con el mejor marisco, el más fresco, el traído del mar, en Mar Recife, el sabor más fresco del mar. Hola Ecuador, Costa, Sierra, Oriente y de luego toda mi gente de Galápagos, bienvenidos. Mira, aceite de oliva bien caliente y vamos a la cebolla, ¿eh? Vamos a hablar en serio con la cebolla. Vamos a poner que se... ahí bien caliente el aceite. Le subieron el aceite de oliva que se satura más alto, ¿verdad? Entonces vamos, ustedes saben razones de tiempo, yo tengo que cocinar a la carrera poniéndole todo el amor del caso. Mira, bien cortadito. Hace así. Ya voy a hacer una casa en el aire, dijo. Hijo, ¿y cómo es este amor del otro mundo? Te voy a hacer una casa en el aire, un extraterrestre. Pero son cosas de la vida, ¿eh? Mira tú, qué rico, qué bien que está. Deja que se consuma un poquito, que se caramelice ligeramente la cebolla. Esta es una receta con muchos elementos, pero muy sencilla, muy simple, porque son cosas que tenemos en nuestra casa, que las usamos frecuentemente. Vamos a hacer una tipo cazuela. Los franceses dirían cazuelet, ¿no? Es un hervidito con los frijoles nuestros que tenemos. Te quemas el dedo y comienzas a hacer así, ¿eh? Mira tú. Bueno, ok. A este punto, que estamos un poco prematuros, vamos a dejar que se vaya cocinando la cebolla, que la cebolla se reduzca. Aportamos orégano, un poquito de orégano, que nunca está de más. Le vamos a poner un poquito de comino, que nunca está de más. Ahí está la receta. Media libre de frijoles rojos, media libre de frijoles negros, una taza de choclo tierno. Puede ser también un tarrito, ¿no? Dos cebollas coloradas cortadas a la juliana, bien grande. Media taza de cerveza, cuatro tomates maduros cortados en cuadritos. ¿Qué más? Un cuarto de taza de pasta de tomate, una cucharada de polvo de chile, tres dientes de ajo, sal y pimienta finamente picado, tres dientes de ajo finamente picado, una libra de salchichas, dos cucharadas de cilantro picado, comino, orégano, sal y pimienta al gusto. Ok, ahí pongo ya la primera parte del cilantro. Y desde luego el tomate. Tomate y el ajo, pues. Esto no puede estar sin ajo. Mira qué rico, generosa cantidad de ajo. Ahí está, tres dientes de ajo aproximadamente. Lo mezclamos. Lo vamos a mezclar. Disfruta de la compañía de tus amigos, de tu familia, de los seres queridos. Con el mejor marisco, el más fresco, el traído del mar, en Mar Recife. Camarones, calamares, pulpo y toda la maravilla del mar preparada con el sabor único de Mar Recife. En Miguel Achalcíbar, número 8 y Francisco de Orellana. Frente al parqueo del Centro Empresarial de las Cámaras, Mar Recife, el sabor más fresco del mar. No te vayas para seguir preparando frijoles con salchicha. ¡Vamos al corte! Y dejar que se vaya haciendo, que se vaya haciendo. Muy simple y muy sencillo. Que coja su punto ideal. ¿El libro? ¡Claro que sí! Las recetas de Molinari están en Megamax y Supermax aquí, gran aquí de todo el Ecuador. Para ti, mi gente, para ti, mi país, para... ¿a quién que le gusta cocinar? ¿Y sabes qué? ¿Qué sabores? ¿Qué gusto? ¿Qué
qué cosa tan simple. Mega Maxi, Super Maxi, Kigra aquí y Mr. Book de todo el Ecuador. Ok, según Alexis, mi asistente, dice que este choclo es precocinado, tiene que ser, porque está bien duro. Entonces, como no está el choclito duro, vamos a hacer el paso número uno, que es al choclo voy a cocinar en cerveza. Que la cerveza cocine el choclo y cocine los vegetales. Para que vaya cogiendo el sabor que tú quieres, el sabor que a ti te gusta, ese amor que tu familia merece. Qué rico que es esto. Es impresionante. Cómo me gusta, ¿eh? Vamos. Cervecita, sí. La cerveza. ¿Ah? Se ve muy bonito, ¿verdad? Sí, porque es muy rica esta receta. Y muy sencilla. Muy sencilla. O sea, así, de corazón. Esa receta que queda súper bien. Desde 1940, tradición y el secreto de la cocina de generación en generación, conquistándonos con el sabor inigualable para que nuestros hijos siempre nos digan ¡qué rico, mami! Nuestros amigos no se quieran ir de casa. Para ustedes, amigos televidentes, empiecen ya a preparar su mejor receta y súbala www.facebook.com/IrisEcuador y participe en la primera promoción de esta campaña sensacional. Y recuerda, ponle Iris a tus comidas porque Iris le pone corazón. Y tú, no te vayas que ya volvemos en un segundo. Vamos al corte. ¡Hey!